tratar de hacer un análisis, un estudio del retrato desde el punto de vista estrictamente médico. Y nos enfrentamos a la tela como si fuera el examen de un enfermo, como si estuviéramos al lado de la cama de él o estuviéramos en un ateneo. Entonces lo primero que tendríamos que saber es quién es el enfermo. Es decir, una pequeña biografía. Es Miguel Antonio Vilardebó, es un hombre proveniente de Cataluña, nació en Barcelona en 1773 y vendrá a morir al Río de la Plata en Buenos Aires en 1844. Fue un hombre poderoso, fue un hombre rico, tuvo comercio de importación y exportación de productos pecuarios del Río de la Plata. Ninguno de sus biógrafos describió la menor enfermedad en él. Era un hombre vigoroso, que tuvo dos matrimonios, con el primero, seis hijos. Su esposa murió joven a los 27 años y con la segunda esposa, su sobrina, luego de la autorización eclesiástica, tuvo 10 hijos más. ¿Y cuál es entonces el origen del retrato? Es un retrato extraído luego de la muerte, post-morte. Lo dice el propio retrato, lo pueden ver ustedes en la parte inferior e izquierda del cuadro, que dice que es un retrato tomado luego de la muerte de Miguel Antonio Vilardebó. Seguramente el pintor, que fue un francés, un hombre educado en la Escuela de Bellas Artes de París, que era un hombre muy conocido en Buenos Aires. Seguramente sacó un esquema, un esbozo, y con ese esbozo luego en su taller lo pintó. ¿Ustedes creen que esto puede ser el retrato de un cadáver? No, es una fantasía propia del pintor que trató de lograr las mejores facciones para que luego la familia pudiera colgar el retrato en la sala. Sin embargo, agregó al retrato hechos que son absolutamente inhabituales, que son esos vendajes, esas telas, esos apósitos que tiene en su rostro. Que eso no existe prácticamente, retratos post-mortem de este tipo en el Río de la Plata. Y pienso que deben ser muy escasos en el resto del mundo. ¿Y la venda negra qué hay por debajo? Nada. No hay absolutamente nada. Esa venda está sosteniendo el apósito y además está levantando la mandíbula, porque el cadáver, a las pocas horas, tiene una caída de la mandíbula por la flacidez de los músculos hasta que llega la rigidez cadavérica. Entonces se le coloca esa venda negra para que el maxilar se apriete contra la mandíbula, el maxilar superior, ¿verdad? Porque si no, también la imagen obtenida por el cuadro sería macabra, de un cadáver con su boca abierta. Es decir, que ni la mancha o el apósito ni la venda ocultan ninguna lesión. ¿Qué es lo que tiene en el cuello? Un pañuelo para sujetarlo al respaldo de la cama o al respaldo de la silla, porque el cadáver fue retratado en posición sentado. Estas cosas que estoy mencionando, el apósito absorbente y la venda, muestran, nos permiten deducir que el pintor realizó su retrato o tomó los datos, lo esbozó, los detalles del retratado a pocas horas de la muerte, cuando todavía los fenómenos de composición no estaban muy acelerados. Entonces pensamos que una vez que lo delineó, llevó sus carpetas al taller y después con tiempo realizó el retrato al óleo, a la tela, que es lo que conocemos.
En suma, no hay ningún antecedente sobre esto, no lo hay, pero vamos a decir la verdad, su principal biógrafo, Jorge Soler Vilardebó, intercala una imagen de su bisabuelo. Yo voy a mostrarle la imagen, es esta. Esta imagen es una copia del cuadro. No es exactamente igual porque tiene detalles que no son lo mismo, pero pertenece a la misma persona, es el mismo retratado y las facciones, el aspecto general son de la misma época. Vean, no tiene ninguna lesión. No dice absolutamente nada Jorge Soler Vilardebó. ¿Dónde está este cuadro? ¿Quién lo pintó? ¿Ni cuándo? Desconocemos el paradero del mismo, pero este es el aspecto verdadero que tenía al morir.